Sed bienvenidos a este videotutorial. Mi nombre es Fernando Barcina y os voy a explicar una práctica. Vamos a hacer una práctica de lo que sería el protocolo de DHCP. El entorno sobre el que vamos a trabajar, máquina virtual, es decir, un entorno simulado, sería este que tenemos aquí. En primer momento, como núcleo central, tendríamos el servidor de Zential, al cual tenemos conectado un servidor Ubuntu Server, con esas direcciones IP que vais viendo ahí. Y al server tendríamos conectado a su vez un cliente de Ubuntu. Bien, a Zential podemos acceder desde el Ubuntu Server. Tenemos la red 200 y tiene un cable para esa red con la IP 200.254. Podemos acceder desde el ordenador anfitrión, que son Windows. Como estáis viendo, estamos trabajando en Windows con Zential. Y luego también podemos acceder, sobre todo, a Internet. Es el que nos va a dar la conexión luego hacia Internet, con una IP, etcétera. Eso ya es lo de menos. Bien, luego también tenemos la red de Ubuntu, que va a estar conectada a la server y que va a ser esta de aquí, la 199. Bien, una vez que hemos conocido un poquito el entorno, vamos a proceder a arrancar nuestro Zential. ¿Por qué teníamos esas dos interfaces? Tenemos dos interfaces. Podemos acceder tanto a la máquina server, que es la máquina central, que es la que acabo de cargar, como desde el anfitrión. Y esto del anfitrión lo podremos lograr de esta manera. Podemos poner https dos puntos barra barra y la dirección de que veíamos ahí del central en la máquina virtual. De esa manera podemos gestionar, administrar Zential, tanto desde aquí, desde la propia máquina, entrándonos con usuario y contraseña, como desde la conexión de administración. ¿Veis? Aquí lo tenemos ya. Este sería el enganche este con el anfitrión. Es decir, si estamos desde Windows, con el navegador de Windows, estamos conectando a la Ethernet 1 que viene aquí, que sería la 56.254, y también podríamos administrar Zential con una ventana mucho más grande que la que tenemos a nivel de máquina virtual. ¿Ves aquí que queda un poco comprimida? Se me escapa un poco el ancho del navegador. Pues no hay ningún problema, la dejo ahí arrancada y trabajo desde aquí, lo administro desde aquí. Esto sería lo mismo. Bien, vamos a comprobar los estados de los módulos de Zential. Tenemos todos cargados en DHCP. Queremos configurar para que pueda conceder una serie de IPs. Entonces tenemos la Ethernet 0, que sería la que da conexión a Internet. Es el acceso externo, ese que veíamos antes. Sería este de aquí. Tenemos también la Ethernet 1, que sería esta que habéis visto, por la cual estoy administrando ahora mismo mediante el navegador. Y la Ethernet 2, que sería la que me conecta ya al Ubuntu servidor, que sería esta de aquí. Bien, tiene una IP fija, como ya veis, 200.254. Bien, vamos a ver la configuración de DHCP. La conexión que nos da con el servidor, en este caso Ubuntu servidor, sería este. Va a trabajar como cliente. ¿De acuerdo? Vamos a tener esa interfaz inicial del Ubuntu Server, la 0, esta conexión de aquí. Va a estar conectado con Zential y lo va a coger por DHCP. Vamos a ver si realmente lo conseguimos. Voy a salirme. Parece que de momento no tenemos ninguna IP. Como podéis comprobar, aquí le hemos dado una IP fija, la 201. El otro interfaz no tiene IP. Voy a intentar hacer un ping a la 254, que sería la Zential. Me dice que no puede contactar.
Vamos a ver qué es lo que está pasando. Ethernet 2, configuración. Vamos a configuración. Ah, ya sé lo que está pasando. No pasa, no hay ningún problema. Os lo voy a contar. Sí, he conectado esta interfaz a la red 200 y esta otra está preparada para conectar con la Ubuntu. Claro, si yo le doy una configuración, por mucho que le dé una configuración, si no la conecto a Zentiel, en este caso no va a poder hacer ping a través de esa interfaz. Con lo cual, ahora sí que debería hacer ping. Vamos a esperar un rato a que me mejore haga la conexión y finalmente veis cómo ha hecho la conexión ahí en tiempo real. Ha fallado tres paquetes, pero luego ya la cosa ha funcionado. Tres errores, pero luego ya ha funcionado. Vale, esa sería la historia. Conectividad tenemos. Bien, lo vamos a volver a dejar como estaba. Está bien. Y ahora lo que vamos a intentar conseguir es en este, que es el que verdaderamente está conectado a Zentiel, vamos a intentar que reciba la configuración de red. Ya habéis visto anteriormente que estaba configurado como cliente de DHCP. Pues vamos a conseguirlo. Vamos a ello. Aquí en lo que es el interfaz 2 es por donde va a servir el servidor de DHCP. No tenemos ningún rango configurado. Bueno, vamos a añadir uno nuevo. El nombre vamos a poner defecto, un rango por defecto. Va a ser de 192.168.210, por ejemplo. Hasta el 20. La práctica que vamos a seguir es una práctica que tengo en mi página web de la Rioja ORG. Vamos a hacer una práctica similar. La práctica en principio consistía en esto, en configurar el DHCP en Zentiel. Inicialmente hacemos una instalación de Zentiel, pero que esto ya lo explicaremos en otro video tutorial. Entonces vamos a configurar 99 desde la 100 a la 199. Desde la 100, perdón. Añadimos un 0 hasta la 199. Con el nombre default. Defecto. Y luego vamos a añadir una dirección estática para que veamos cómo podemos conceder IPs tanto dentro de un rango como estáticas. Bien, a partir de este ejercicio la máquina cliente debería, en este caso va a ser Ubuntu servidor, debería ser capaz de acceder a internet usando Zentiel como servidor con la configuración de IP que le ha concedido Zentiel por DHCP. Bien. El módulo de cortafuegos de Zentiel debe estar instalado y activado para que haga este ruteo del server. Bien, vamos a verlo. Aquí lo vamos a ver. Añadimos el rango. Y la IP que vamos a poner fija va a ser esta de aquí. Hemos añadido el rango, ahora necesitamos guardar los cambios, veis que se sale iluminado. Bien, la puerta de enlace que vamos a dar al cliente y a los clientes de DHCP va a ser la propia Zentiel, que va a hacer de enrutador. Ya veis aquí que para que este navegue necesitamos a Zentiel que haga de enrutador hacia internet. En el dominio de búsqueda en principio no vamos a poner nada. El servidor de nombres va a ser el inicial, va a ser el propio Zentiel. Secundario podríamos ponerle uno, podemos ponerle el de Google, por ejemplo, en caso de que Zentiel no resolviese. Servidor NTP nada, servidor Wins nada. Bien, vamos a cambiar esto, que está hecho. Rango añadido y ahora asignaciones estáticas. Solo serán usados los objetos cuya dirección IP
Es decir, hay que marcar un barra 32, hay que especificar una IP completa y poseer una MAC válida. Su dirección IP no está siendo usada en un rango disponible y cuyo nombre es único en la dirección estática. Bien, son una serie de requisitos. Primero debemos de crear un objeto. El objeto Zential pues es una estructura lógica para poder administrar de una manera fácil lo que serían pues características de red. De manera que tú aplicas a ciertos objetos, agrupas objetos, que serían IPs, rangos, etcétera, y a estos objetos les aplicas luego políticas de cortafuegos, políticas de DNS, etcétera, etcétera, de los servicios que sean pertinentes. O detección de intrusiones, no sé, etcétera. Vamos a añadir el objeto, va a ser por cliente, o sea, Ubuntu servidor, vamos a llamarlo Ubuntu servidor. Añadimos nombre del objeto, vamos a ponerlo. La dirección IP que voy a reservar es esta. Completa, es un barra 32, ya nos dice que tiene que ser barra 32. Y la dirección MAC, vamos a verla, esa es la Ethernet, la interfaz 0. Sería esa que tenemos ahí, 000C. Vamos a salirnos, vamos a ponernos aquí, esta que tenemos aquí arriba. 00, dos puntos, 0C. Podríamos cambiarla desde el VMware. VMware nos permite cambiarlo. Pero en principio no nos vale copiar y ya está. Y personalizarlo. Venga, pues vamos a ver cómo quería centear los objetos. Cómo me crea esa reserva. Para ese miembro que va a ser Ubuntu servidor, ¿vale? Es un miembro que pertenece al objeto Ubuntu servidor. Hecho. Podríamos haber llamado también al objeto Red 200, por ejemplo, pero bueno. Bien, pues aquí tenemos una nueva asignación estática. Entonces, Ubuntu servidor. Pues esa es la asignación estática. Descripción. No hay que poner. La hemos añadido y ahí la tenemos. Ubuntu servidor es un objeto, es un host nada más, tiene un miembro nada más. Y ya ese miembro, pues que es una IP barra 32, pues le vamos a conceder una reserva, una IP estática. Guardamos cambios, ahora ya sí. Todo queda guardado perfectamente. Y vamos a comprobar ahora que todo esto funciona y que no es una milonga lo que os estoy contando. Vamos a hacer un BIM. En principio de Ethernet 0 es la que nos interesa. Esta ya no estaría dentro de la. No vamos a liarlo. 199.254 va a ser en el futuro esta red. Bien, lo dejamos eso como está. Bien. Vamos a hacer un reinicio de la red, a ver si el Ethernet 0 coge la configuración automáticamente desde Zential y el Ethernet 1 pues empieza. Ethernet 1 parece que ser que nos ha dado problemas a la hora de levantarlo. Bueno, vamos a ver. Pero el Ethernet 0 perfectamente nos ha hecho la reserva que queríamos hacer. ¿Os habéis fijado ahí? Y el Ethernet 1, hombre, claro, levantarlo no, le ha asignado la IP, pero parece que va de maravilla. O sea, es decir, ha funcionado a las mil maravillas. Tenemos aquí asignado la IP y aquí por DHCP, justo la reserva esta que hemos dicho para un tu servidor en base a la MAC, nos la ha concedido perfectamente. ¿Cómo podemos comprobar que todo esto
vamos a hacer una cosa, vamos a comprobar también que se conceden bien las IPs del rango. Voy a conectar este a Zential y vamos a cambiarlo, ahora que lo digo. Vamos a poner una almohadilla para que esta configuración no se aplique. Y en vez de static vamos a poner DHCP. Como la MAC no la hemos puesto, no hay ninguna asignación estática, a lo que vamos a hacer al reiniciar es coger en ambos una configuración automática por DHCP. Hacemos sysconfig y ahí lo veis, la 233 y la 199 no puede ser. No puede ser. Ahí está. 200, 100. 233, 200, 100. Ahí está. Vamos a comprobarlo. Las 8 y 32. Vamos a comprobar las concesiones que se han hecho. Para comprobar esto, var fijaros que a las 20:31 ha habido unas lisis perfectamente bien documentadas, tanto para Ethernet 0 como para Ethernet 1. Vamos a hacer un cat de Ethernet 1, que es la que acabamos de asignar por el rango. Y fijaros que ha sido concedida por dos veces. 200, 100, 200, 100. La primera IP del rango. Yo creo que la primera vez también nos había salido. A ver, esperad, vamos a mirar. Sí, Lis Ethernet 201, 201. Ahí lo veis. Perfectamente documentado. Y bueno, si ponemos el uno, se queda con las ganas de poner el 0. Ahí podemos ver las concesiones que se han hecho fijas. En este caso de la 233, ¿vale? Bien, vamos a proseguir con nuestra práctica. Parece que esto está funcionando perfectamente. Vamos a ver Zential. Esto no lo he hecho nunca, pero me gustaría verlo. El servidor. Vamos a mirar las DHCP lisis estas de aquí. Las DHCP lisis. ¿Veis aquí? Vale. 200-100. O esa MAC. 200-100. 200-100. Esas son las lisis que me ha puesto. No entiendo bien esta concesión. Esto sí, E4BC. E4BC. Cuatro veces, ah, correcto. Entonces, sí, 200-100, a los 200-100 le han dado, de acuerdo. Vale, ahí me han ido saliendo. Bien, pues ahora lo que vamos a hacer va a ser avanzar con la práctica. Bien, ya hemos visto que nos ha funcionado, nos está dando IP, tanto la una como la otra. Hay una manera de rechazar una configuración del... Vamos a hacer esto, a ver si nos funciona. DH. Tenemos un comando maravilloso, DH client, que lo que permite es... Que
que lo que permite es pues gestionar todo lo que es, en vez de hacer un reinicio de la red, podemos hacer que una interfaz concreta pida una nueva configuración de red, rechace una configuración, todo a nivel de DHCP, pida una nueva configuración de red por DHCP. Aquí, como veis, con la opción menos R podemos liberar la actual concesión, ¿vale? Es decir, podemos hacer un DH client, menos R, Ethernet 0. Perdón, Ethernet 1, que sería la que nos han dado en el rango. De esa manera, vamos a ver. Vamos a volver a dar a Ethernet 1. Vamos a pedirle una nueva configuración. Me siguen dando la 100. Me siguen dando la 100. Fijaros que ahora son Lisis. Ah, no, mira, fijaros, me han dado la 101. Efectivamente, o sea, con el ifconfig no me lo refresca bien. No me lo está refrescando bien al momento. Bien, vamos a verlo. Aquí me sale que me han concedido la 101 200 101. Ahí estoy. Y el ifconfig no me lo está diciendo, no me está ayudando, la verdad. Aquí me pone la 100 y ves si me sigue poniendo la 100. Pero yo creo que se está confundiendo. Vamos a ver. La 101, efectivamente. Y me la están dando la misma E4 BC, o sea que se acaba de conceder. Vamos, yo lo estoy viendo que se acaba de conceder perfectamente la IP. La de la hora no es importancia, me parece a mí que no está bien sincronizado. Bien, vamos a la siguiente parte de la práctica, que sería el DHCP en el Ubuntu Server. Una vez terminada la práctica con Zential, continuaremos con esto. Bien, vamos a añadir una interfaz de red a la máquina Ubuntu Server. Esto ya lo hemos hecho, ya os lo he dejado que lo tengamos preparado. De hecho, vamos a ver aquí el Ubuntu, que está sin arrancar. Este va a ser el que está conectado. Este es el que va a estar conectado. Ahí. Va a estar conectado, aquí os lo enseño, al servidor, ¿vale? Tiene una sola interfaz y va a estar conectado con la IP 199.254. Ahí lo tenéis. Bien, pues nada, vamos a comprobar. Este de aquí está configurada, las dos conectadas a Zential. Vamos a desvincular la de Zential y la vamos a conectar a Ubuntu cliente, que es el que acabo de arrancar ahora. Bien, de momento ya me estoy olvidando de Zential por un lado, por el Ethernet 1. Voy a probar a hacer un ping, a ver si salgo a través de Zential a algún sitio. Parece que no. Ocho, 200, 254. Sí que tengo conectividad con Zential, pero no con Google. No, no quiero hacer eso. Vamos a comprobar el cortafuegos.
Bien, en principio parece que esto está bien configurado. Tenemos puerta de enlace. Bueno, da igual. Sí tiene conexión, perfecto. Tenemos ello. Vamos a ver. Voy a bajar primero la Ethernet 1. Bien, ahí tenemos la 233. Bien, ya sí que me está dando. De acuerdo, tenemos un conflicto de puerta de enlace. Vamos a comprobarlo. Bien, ahora parece que la cosa fluye. Voy a hacer un IVAP. Vamos a levantarla. No me acuerdo cómo la teníamos ahora que lo digo. Este es el problema. Vamos a hacer un BIM. Ese BIM. Una edición de la configuración de red. Puesto que ya, claro, lógicamente hemos cambiado de entorno. Y tenemos que... Aquí no tenemos ya DHCP. Static. Y ya lo tenemos. Vamos a hacer el IVAP. El IVAP me valdría. Interface. Configured. Ahí la tenemos. Bien, reiniciamos la red. Y me dice que failed, pero aquí esto está... No sé por qué me da que va a estar bien configurada, efectivamente. Vamos a ver ahora el Ubuntu. Vamos a ver si tenemos ese pinhal 888. Parece que está funcionando. Vamos a hacer un ping a Google directamente. Está resolviendo, perfecto. La conectividad del Ubuntu servidor es perfecta. Vamos a ver ahora nuestro Ubuntu cliente. Vamos a cargar una terminal. Y vamos a mantener aquí. Bien, sudo. Vamos a validarnos. Vamos a ver qué configuración de red tenemos. Parece ser que está por NAT. Vale, tenemos conexión directa con la máquina anfitrión. Y nos está resolviendo perfectamente. Bien, vamos a fastidiarle un poco a este Ubuntu cliente y lo vamos a conectar al Ubuntu servidor. Ahora mismo sí que estamos cumpliendo este entorno que habíamos dicho. Es decir, este estaba conectado a internet. Y ahora mismo está ya conectado a Ubuntu Server, nada más. No tiene más que esta conexión. Luego, si quiere navegar algún día, tendrá que enrutarle este y tendrá que permitir, tanto los dos, tendrán que permitirle la salida a Internet. Bien, de momento vamos a hacer una práctica en lo que es DHCP con Ubuntu Servidor. Vamos a añadirle otra interfaz de red también. De manera que... Vamos primero en NAT. De manera que... Y luego la ponemos en LAN. Las dos vamos a tenerlas pinchadas a la red 199. Esto no cumple el entorno. Pero... Le va a costar un ratillo pincharla en caliente al VMware. Bueno, un ratillo muy corto. Bien, ya tenemos las dos conectadas. Si luego tenemos algún resultado inesperado, reiniciaremos la máquina porque... Esto de añadir tarjetas en caliente, pues tiene su riesgo. Bien, ya veis que imposible ya resolver el Google. Ahora lo que vamos a intentar hacer va a ser
conceder direcciones tanto a esa Ethernet 0 como a la Ethernet 1 que acabamos de añadir. Para lo cual no vamos a dejar que el Network Manager nos moleste. Lo que vamos a hacer va a ser directamente con Nano, con Vim, editamos Network Interfaces. Bien, pues con Nano. Bien, veis que está todavía virgen. Vamos a ponerle 0. Y face ethernet 0 y net DHCP. Ethernet 1. Face ethernet 1 y net DHCP. Control X salir. Sí, nos fijamos que lo hemos hecho bien. Siempre puede haber algún carácter que lo hayamos podido meter mal. Si algo no funciona, os aseguro que suele ser por eso. Bien, hacemos un reinicio de la red. Está configurando las redes. Bien, las hemos puesto las dos en DHCP. No encuentra, lógicamente, nadie le da con nadie. No encuentra un servidor de DHCP en su red. Porque Ubuntu Servidor todavía no es un servidor de DHCP. No tenemos instalado el servidor de DHCP. Entonces lo que vamos a hacer va a ser una actualización de paquetes. Siempre antes de instalar suelo hacerlo, por si acaso hay algún repositorio que el repositorio no está bien. Y una vez que hemos hecho esto, vamos a instalar DHCP. Este es el paquete. Ahora este año me parece que le han cambiado el nombre, ahora se llama ISC DHCP Server, este que viene aquí. Bien. Lo que vamos a hacer va a ser configurarlo. Es decir, vamos a hacer lo que hemos hecho con Zential. Lo vamos a hacer nosotros ahora a mano. Vamos a hacer manualmente. Vamos a editar este fichero de configuración. Y le vamos a cambiar estas líneas. Por cierto, aquí en Zential siempre me da bastante guerra el DNS. El dominio de búsqueda. Vamos a poner asir2.local, que es lo que tenemos aquí marcado para ser un poco coherentes. Bien, simplemente cuando haces un ping a un nombre de máquina sin el dominio, pues busca en base a ese dominio. Luego después aquí lo que hacemos es poner cuáles van a ser los servidores de nombres. Estas dos líneas, al estar al principio del fichero, son dos parámetros que se van a aplicar en general a toda la configuración del servidor de DHCP. A todos los rangos, a todas las reservas particulares, se van a aplicar estas dos directivas, parámetros, podemos decir. Bien, aquí lo que hacemos, luego vamos a añadir una configuración para crear el rango, en este caso de la 10 a la 20, en vez de la 100 a la 199 que habíamos hecho antes. Indicamos lo que es la puerta de enlace. Fijaros que aquí esta es 199.1 y la puerta de enlace es 199.254, la que le da la conexión con el Ubuntu servidor. Y finalmente, esta sería la reserva de IP. Vamos a hacer una reserva a una MAC concreta, en este caso la MAC esta de aquí. Vamos a cambiarla, ok. Es decir, la Ethernet 0 va a ser la reserva de IP. Le vamos a dar esta IP de aquí, la 199.21. Vale, y esta otra pues va a ser la otra. Así de fácil. Ya el Network Manager nos ha descansado, esto ya no hay que tocarlo. Si ya hemos editado este fichero y estamos
tomando el control de la configuración de red, este Network Manager ya no lo tocamos para nada. Si no, podemos tener conflictos. Voy a hacer un reinicio mientras el otro está aquí actualizándose. Parece que se está tomando unas copas. Bien, entonces este está aquí navegando. Todo esto ya lo hemos hecho. Bien, pues vamos ahora. Proceder a esa reserva. Voy a enseñaros mientras tanto. Fijaros aquí. Esto es para tener ese dinámico que un día, si Dios quiere, en otro tutorial os explicaré. Esta es la configuración de como cliente de DHCP, Sentinel como cliente. Ahí lo tenéis. Lo único que hace es enviar su propio nombre, el nombre de la máquina, y pide por su red, broadcast, rutas, hostname. Si pide, eso es lo que pide. Vale, este sería el cliente de Sentinel como cliente. Vamos a ver el dhcp.conf que hemos modificado hace un poco tiempo realmente. Al aplicar cambios, pues se modifica. Vamos a verlo. Less dhcp.conf. Bien, fijaros que tenemos como servidores de dominio esos que hemos puesto. Entonces, es el Sentinel como servidor, lo hemos visto en modo gráfico. Esto sería lo que hemos aplicado en modo gráfico. Pues esto es lo que nos está poniendo aquí, lo que hemos aplicado aquí cuando hemos configurado el Ethernet 2. Es que veníamos puesto este como secundario, pues al final pone este como secundario, la propia Sentinel como DNS, etcétera, etcétera. Fijaros que aquí tenemos en la interfaz 2 esta es su red. ¿Vale? Con este periodo de tiempo por defecto que se concede, la concesión y máximo tiempo de concesión. Rango de la 199, veis cómo lo va poniendo. En la puerta enlace. Y aquí otro grupo que sería el objeto del Ubuntu servidor que contiene esa MAC que hayamos puesto con esa IP fija. Bien, pues esto básicamente es lo que vamos a hacer en Ubuntu servidor. Ya veis que no es complicado para nada. Simplemente es cuestión de editarlo y hacerlo bien. Sentinel en este sentido sí que facilita mucho la labor. Ya veis que es un entorno gráfico que va muy bien, va rápido y está bien depurado. Y de esa manera conseguimos el no cometer errores. Aquí a mí me veis que controlo mucho. Y escribo y todo me sale bien a la primera. En general, no podemos estar dependiendo de estar picando texto de manera correcta. Bien, mientras está ahí esto, vamos a crear. Voy a abrir otra terminal. Y vamos a mirar. Aquí veis como ya me dicen las IPs y todo. Voy a mirar el. Voy a hacer un solo. Este es el nombre del paquete antiguo. Ahí está.
Vale, pues está perfectamente ubicable. Ahí está. Ya terminado esto. Y vamos a hacer la instalación. Aptitude de install PHP3 server. Me dice, vamos a estar atentos. Los siguientes paquetes nuevos serán instalados, ¿vale? El DHCP3 server, que sería un poco este, el núcleo. Estos serán actualizados, el DHCP common, ¿vale? Uno va a ser actualizado, tres nuevos instalados. Nada se va a borrar. Necesitamos descargar esto. Estos serían dependencias. ¿Vale? El client depende del common, que va a ser el que se va a actualizar. Entonces tenemos que resolver la dependencia. ¿Qué hacemos? Borramos el client, que sería este. O el Ubuntu minimal. Dice, ¿borramos los siguientes paquetes? Pues vamos a decir que no. Actualizamos los siguientes paquetes. La que hay ahora, que es la cliente, que me la actualice a la 5.5, ¿vale? Efectivamente, pues puesto que este depende del common y el common va a ser actualizado a la 5.5, pues actualizamos. Esta solución sí me convence. Decimos que sí. Entonces todos esos paquetes van a ser instalados y los siguientes paquetes van a ser actualizados, el client y el common, ¿vale? Todo esto me parece correctísimo y decimos que sí. Bien. Voy avanzando que una vez que terminemos de instalar esto, este servidor, Ubuntu servidor, va a necesitar ser enrutador para que Ubuntu pueda salir a internet, porque este va a ser el intermediario entre Ubuntu y Zendial. Entonces aquí luego tendremos que editar un script. Luego lo vamos a ver. Bien, vamos a editar. Etc DHCP DHCP.conf, que sería el fichero que os estábamos viendo antes de Zendial, el que tenemos que configurar. Bien, y aquí donde pone opción domain name, vamos a editarlo. Aquí vamos a poner así 2.local, que es el dominio que quiero crear, un poco lo que es la red interna. Los servidores de nombres para el Ubuntu cliente, pues el servidor de nombres va a ser el mismo Zendial. O Google. Vamos a ponerle que va a ser Zendial. O Google, por ejemplo. Vale. Esto que estoy haciendo es lo que os comentaba antes, ¿vale? Estos cambios que estábamos diciendo antes. Bien, esto del subnet, a ver si me deja copiarlo. A ver si estoy de suerte. Mucha suerte era eso. Vamos a editarlo. Bien, parece que. Bien, default list time, max list time. Bueno, estos parámetros ya os he dicho que son. Van a ser generales.
Ahí empiezan a crear sus redes, hijos, etcétera. Bien, pues vamos a hacer algo parecido. Network, subnet, no sé, no, nosotros vamos a hacer algo sencillo. Aquí vamos a poner subnet. Ahí mismo, venga. Subnet 192.168 199.0 mask 255 255 255 0. Abrimos llave. El rango va a ser, voy a poner un tablador que nunca esté de más. El rango va a ser 192.168 199 desde la 10 hasta la 20. Punto y coma después de cada instrucción. Aquí hemos abierto lo que sería el bloque de configuración de lo que es una subred, de lo que es un rango. Fijaros que aquí abro y cierro. Este sería la red, la dirección de red. Esta sería la máscara. Y este sería el rango. Vamos a ponerle también que el router, la puerta de enlace, mejor dicho, sería 168.199.254. Esta es la configuración que le vamos a servir como servidores a Ubuntu cliente, ¿vale? Estamos en el servidor y vamos a servir esta configuración al cliente para que sepa que tiene que enrutar. La puerta de enlace es la del servidor, la 199.254. Bien, ahí teníamos el rango ya metido, perfectamente ubicado. Y ahora lo que vamos a hacer es meter esta configuración de aquí, ¿vale? Luego después el script que os decía yo para que pueda salir a internet sería este de aquí, para terminar la práctica. Luego lo comentaremos. Bien, hemos puesto el subnet. Y este sería el apartado de los hosts, ¿vale? Vamos a poner aquí en los hosts nuestro host Ubuntu cliente. Abrimos llave, cerramos llave, hardware, Ethernet, parámetro, la MAC que habíamos puesto, perfecto, fixed address. 192, 168, 199, 21. Pues eso es lo que tenemos en base a la MAC. Queremos esa IP fija. Bien, pues voy a cerrar. Hemos escrito el servidor de DHCP. Y ahora vamos a reiniciarlo, el servicio. Otra manera de reiniciar servicios la vamos a poner aquí, aparte de init de etc init de DHCP 3 server restart o status, etcétera. Tendríamos este de aquí, DHCP status. No lo reconoce lógicamente porque DHCP 3 server ISC. Hay que poner ISC. Ahí está. Vale, ese es el nuevo nombre que tiene, que le han concedido. Stop waiting. Vamos a darle un start. Vamos a hacer un start en toda regla. Y ya lo tenemos funcionando y corriendo. Ahí lo veis. Bien, pues ahora ya está sirviendo. Aquí tenemos nuestro Ubuntu esperándonos. Ubuntu cliente. Y vamos a ver que veis que ya la configuración de red ha desaparecido. Vamos a ver qué es lo que tenemos aquí. Bien, parece que de momento, como hemos arrancado antes la máquina, no nos ha dado nada. Ni en Ethernet 0 ni en 1. Vamos a hacer un sudo su
¿Ves? Lo tenemos los dos por DHCP. ¿Tenemos la MAC de los dos? No, parece que no me ha cogido las MACs. La MAC no me la ha editado. Vamos a comprobarlo. Esta es esta. Y esta es la otra. Vamos a ver qué hace. Vamos a ver qué resuelve. Ahora se supone que el cliente de DHCP de esta máquina, de Ubuntu cliente, está pidiendo configuración de red a Ubuntu servidor. Ninguna de las dos tiene, con lo cual deberían de estar dándole IP dentro de los rangos que hemos establecido. En principio el servicio del servidor parece que está correctamente bien escrito. Los cambios que hemos realizado están bien hechos. Lo que no parece es que haya conectividad. Bien, vamos a... Sí, parece que ha entrado. Vamos a verlo. Sí, señor. Perfectamente. Ahí lo veis, 199.10. Esa nos la ha dado dentro del rango. La 10 y la 12. Efectivamente. Ha podido ser porque la 21, esta que tenemos aquí, la 21 esa, no, como no tenemos la MAC, pues claro, le ha concedido una y luego le ha concedido la otra. Eso está bien escrito. Y esto también, de la 10 a la 20. Bien, vamos a ver qué está pasando aquí. Puntos Q, nos metemos en la lib DHCP, ahí es donde estamos, perfectamente ubicados. Y vamos a ver qué concesiones se han estado realizando. Son las 21.08 y aquí el último ficherito que han modificado es este de aquí, el DH client y el DHCP Lysis. Vamos a hacer un nano DH client Lysis. Este nos interesa, porque es como cliente lo que ha hecho. Este es el que me interesa. Como servidor, hemos concedido la 10, y hemos concedido la 11 a otra MAC completamente diferente, y luego la 12. ¿Veis que el lío se ha montado? Vale, entonces la E4BC tiene la 11. Ya veis aquí que D859, D863, 10 y 12. Aquí a nivel de IP me parece que se está liando el VMware. D863, D859. Claro, la dice la 12. La 11 se la ha concedido a sí mismo. Este se le ha concedido a sí mismo. Ah, claro, efectivamente. Este de aquí no lo hemos configurado como fijo. Vamos a verlo. Teníamos como DHCP. No, ahí está. La 11, ahí está, ahí se concede, ahí vemos cómo se ha concedido la 11. O sea, nos ha dado a nosotros mismos, se ha concedido a sí mismo esa dirección. Y eso que está configurado como estático, este amigo. Impresionante. Reiniciamos la red. Quizás hace tiempo que no lo hemos hecho y por tanto este servidor se ha vuelto un poquito loco al avanzar el servicio. Se ha vuelto un poco loco, la verdad.
IP fija que queremos concederle, parece que sí la tiene. Y ahí me siguen poniendo la otra, pero parece que alguien tiene la 254. Impresionante. Vamos a hacer impresionante, es que me hace ping y nadie la tiene. Aparentemente. Vamos a hacer un DH client, esto es lo que estaba pensando, Ethernet 1. USR que libere esa concesión. Eso es, está liberado. Y ahora que se liberó, debería de coger la fija. Y me debería aparecer. Ahí está, la 254. Y ahora, vale, ahora sí que hay coherencia con lo que veo y lo que obtengo. Bien, pues parece que esto funciona. Y esto supongo que también. Vamos a ver, ya tenemos la concesión. 254, perfecto. Muy bien. ¿Vamos a salir a 254 o no? Pues no. Fijaros que no me enruta. El Ubuntu servidor tiene parámetros de cortafuegos, etcétera, para poder limitarme esa salida. Todos los paquetes se pierden, ¿vale? Bien, no hemos hecho no hemos comprobado la reserva fija que hay aquí. Primero le he dado IP aquí, luego le he dado IP al Ubuntu servidor, a una interfaz, y luego finalmente le he dado la IP al Ethernet, este de aquí. Bien, esto es un poco bastante gracioso. Vamos a instalaríamos Mac Changer para cambiar la Mac. En principio tendría que vamos a hacer un power off. Vamos a apagar la máquina. Y aquí en el segmento. Vamos a ver. SIP. Esa Mac, perdón. Y la de 863. Bien, pues si me diera algún tipo de guerra cuando reiniciemos, voy a añadirle otra. Ya es gratis. Y aquí voy a cogerme esta. Voy a generarle otra. Y voy a añadirle esa. A ver qué pasa. Arrancamos de nuevo. Bien. Yo creo que la práctica, en principio, ya que está a punto de terminar, ya nos está funcionando esto. Y en breve vamos a comprobar esta concesión. Vamos a crear un script en Ubuntu Server para poder enrutar, permitirle a este poder salir a internet, ¿vale? Vamos a hacer un script para que enrute desde aquí hasta aquí, que haga de intermediario. Para lo cual lo que vamos a hacer, esto lo vamos a pasar aquí, vamos a crear este script echo 1, es decir, hacemos que el propio servidor haga de rotador, qué pena de memoria tools. Bien, vamos a hacer echo 1 proc sysnet ipv4 ip-forward, vale, esa sería
la instrucción y esta instrucción. Eco, eco, vamos a hacer un eco, eco. Yo creo que valdría hasta sí mismo. Y aquí le ponemos esto. Y aquí otra vez. En ruta 199.sh, vamos a llamarlo. Vamos a ir a root. Ahí está. Bien. Uy, se me sobra, me he puesto solamente el eco 1. Qué gracioso. Venga, pues vamos a... sysnet IPv4 IP forward. Vale, tenemos ya esto arrancado. Vamos a comprobar. Aquí parece que la cosa está un poco mejor. 199.21.00. Esto es. Ya me la ha cogido la primera. Las concesiones de antes me las mantiene. Ah, sí, menos mal que ha cambiado la MAC también. Perfecto. Perfecto. Muy bien. Muy bien. Muy bien hecho. Ya lo habéis visto, ¿no? Ha cogido perfectamente la IP. Podríamos estar comprobando las concesiones, etcétera, pero. Yo creo que no hace falta ya. TC bar lib DHCP. Ahí tenéis la 2. Es que esto queda muy bonito. Para que veáis que tenemos un control total en Linux de todo lo que sucede. Esto hay que valorarlo. Ahí lo tenéis. La 21, la seguridad local, 99, la concesión, etcétera. Perfecto. Bien, venga, pues ahora ya vamos a hacer un ping. Un ping variado. Seguro que por aquí un ping, eso es. Bien, perfecto. Y a la 200 también lo habíamos hecho y nos había fallado, ¿veis? Venga, pues vamos a trabajar. Vamos a hacer ahora ya la última parte de la práctica, que sería que nos ejecute el servidor. Toda la parte del servidor ya lo hemos hecho. Vamos a hacer esto. Colocamos esto por aquí. Colocamos esto por acá. IP forward. Perdón. A ver, aquí abajo. Eso es. IP tables. Menos tenat, aquí lo que hacemos es establecer la tabla de NAT para todo lo que sea salida, posruteo, desde la red 192 que me permita salir por NAT. Menos de que no se ve bien, ahí lo tenéis, más que nada. Ahí lo tenéis, más que nada. Tables, perdón, menos a forward, pues ese, las mayúsculas, minúsculas en este caso, da igual, pero más visual de esta manera, 24, menos j, accept. Principalmente, lo que este script hace, save, os cuento. Esta primera instrucción hace que
que el servidor, que Ubuntu servidor, haga de enrutador. ¿Vale? Si queremos que se haga para siempre, luego lo veréis aquí. Vamos a editar este ficherito de aquí, etc/sysctl.conf. Desde aquí hay una directiva que es igual, que se llama ipv4 ipforward, y lo que hace es que esta modificación se haga para siempre. Se haga, aunque tú reinicies, si ahora nosotros hacemos este eco 1, que lo vamos a hacer, pero luego reiniciamos la máquina, ya va a dejar de enrutar. Entonces, para que ese cambio no tenga, se haga siempre, que sea para siempre ya, pues modificaremos este fichero de aquí. Esta otra instrucción es del cortafuegos, lo que permite es establecer una salida a esta red de aquí mediante NAT. Hace un control de NAT para que pueda salir esta red a internet, al exterior, mejor dicho. Y luego esta segunda instrucción lo que hace es enrutar, es decir, traspasar paquetes de datos de la fuente de esta red. Acepta todos estos datos y permite que pasen. Que pasen a su través. Y este otro comando, iptable safe, lo que hace es, pues estas dos reglitas las guarda en un fichero de texto, ¿vale? Para futuras ejecuciones. Ahora lo vamos a comprobar. Bien, vamos a mirar los permisos. Este en ruta 99 hay que darle permisos de ejecución. Vamos a darle todos los permisos de ejecución a todos los usuarios. Perfecto. Y ahora podemos ejecutar. Punto barra ruta sh. Se puede ejecutar así, se puede ejecutar así. Hay muchas formas. Creo que así también funciona, efectivamente. Bien, lo hemos ejecutado varias veces. Esto simplemente lo que va a hacer es que vamos a conseguir con esto. Pues que Ubuntu de repente ahora acaba de tener red. ¿Vale? Esta es la clave. Fijaros que ha perdido muchísimos paquetes que ha enviado desde que hemos avanzado y ahora justo se acaban de recibir los 8 últimos. Es decir, esto está aquí ya funcionando y trabajando. Ahí está. Ahí lo veis. ¿Vale? Es decir, ahora ya estamos enrutando, ya estamos llegando a Zential. Nos está permitiendo llegar a esta máquina de aquí, que antes no nos dejaba. Y vamos a ver si nos deja pasar de ahí o ahí llegar a internet. Parece que ya. Le ha costado un rato al principio. Se han perdido bastantes paquetes, pero hay que tener paciencia con los primeros accesos. No sé si son las interfaces de red de VMware. No lo sé. Bien, parece que. Veis que ahí se queda ahí pillado. Bien, vamos a dejarle ahí trabajando su vida, sus cosas. Bien, ahora nos enruta. Vamos a hacer un reboteo. ¿Qué pasará cuando hacemos un reboot del Ubuntu servidor? Pues que esas instrucciones que hemos puesto. Esto está fallando. Pero es que seguro que va a fallar ya. ¿Ves? Ya me pone Destination Host Unreachable. Si tiro a esta, ya está levantada el servidor. Pero a Zential, oh Dios mío, he perdido la conexión con Zential otra vez. ¿Por qué ha sido esto? Porque he reiniciado. Al reiniciar, hemos perdido este enruteo y estas dos reglas de cortafuegos. Bien, pues lo que vamos a hacer va a ser, para que esta configuración ya se mantenga para siempre, vamos a editar este ficherito de aquí y vamos a configurar la entrada de ipforward para que ya sea para siempre. Y luego vamos a hacer que a la hora de levantar la interfaz de red Ethernet 0, que nos la da la configuración de IPM y de puerta enlace, etcétera, me la da Zential. Cuando levante esa interfaz, que le aplique esas dos reglas que teníamos. Esas dos reglas que hemos guardado en este ficherito,
pues que las cargue desde ese ficherito. Aquí hay una errata, tendría que poner una S, rule, tiene que poner rules. Bien, vamos a esto, al lío. Esto está aquí sin trabajar, sin funcionar, bien. Parece que aquí está esperando una configuración de red. Mi Ubuntu servidor está esperando configuración de red. Creo que era la 33 la que teníamos. Sí, ahí está. Vale, vale. Estamos aquí, de La Rioja, G, config, ahí tenemos 199.254 y los 233, correcto, es todo correcto. Bien, pues vamos al lío. Sudo, y ahora vamos a editar, tc. sysctl.conf. Qué bien, aquí lo tenemos. Fijaros, net IPv4 IP forward. Ahí está uno. Descomenta esta línea. Fijaros lo que escribe aquí, lo que dice aquí. Para permitir packet forwarding, ¿vale? Para IPv4. Reenvío de paquetes para IPv4. Bien, pues ya está. Salimos. Y ahora que hemos hecho esto, vamos al nuevo interfaces y ponemos esto que viene aquí. L0. Establecemos. Up. Antes de levantar la interfaz, aplica, recupera la configuración de IP tables que hemos guardado en este fichero de texto. La configuración de cortafuegos que tenemos en ese fichero. Y ya está. Croot. Si enrutamos, esto ya tendría que estar funcionando. Ahí estamos enrutando a tope. Aquí estamos saliendo internet a tope. A tope, tope. A tope, tope, topetazo. Oh, mira, que se pone sibarita. Ya os digo que lo que son las interfaces virtuales, en mi caso, me dan bastante que desear. Alguna gente se mete con VirtualBox cuando están los dos instalados y ya veis que ni VirtualBox ni leches. Aquí el BoomAware también tiene su lío montado. Vale, este está enrutando. Ahí lo veis, que sí, que es que os digo yo que sí que enruta, aunque le cuesta un rato. Bien. Aquí también, aunque le cueste un rato, voy a hacer un ping a Google. Ahí está, subo un ratito. Vale, parece que aquí este sí que no quiere. Mira, ya sí quiere. ¿Ves? Esto es así. Menos mal que ya tengo un poco de experiencia con estas cosas.
porque si no te podrías llegar a volver loco. Bien, pues ya veis que la práctica ha funcionado de maravilla y ya vamos a terminar. Hemos cargado todo, hemos, bueno, ahora podríamos reiniciar el servidor, hacer un reboot y comprobar que efectivamente todas las medidas que he tomado, pues ahora ya no pasaría nada, ¿vale? Este ping a Google sigue produciéndose. Vamos a hacer el 254. Ahí se quede pillado. ¿Ves? Ya está entrando. Dice, ya hemos reiniciado. Y funciona perfectamente. Está llegando a Zential. Está comprobando el sistema de ficheros. Justo nos ha tocado ahora. Está con la configuración de red. Bien, está reiniciándolo. Y esto ha sido todo. Espero que os haya gustado la práctica. Ha sido muy completita. Hemos trabajado DHCP con Zential. Hemos trabajado DHCP con Ubuntu servidor. Con un cliente. Y hemos enrutado. Hemos hecho que este Ubuntu cliente haya podido salir también a internet a través del Ubuntu servidor. Fijaros, ya está. Ya estamos. Ya hemos enganchado. Hemos perdido desde el 7 hasta el 47. Pero ya lo tenemos, ya estamos enrutando hacia aquí, hacia Google. Este es el servidor de DNS de Google. Y si Dios quiere, espera, se podrían crear pestañas ahora que lo digo. Ah, con mayúsculas, efectivamente. Vale. Ahí tenemos el otro. Ahí está. Ping a Google. Y aquí está ya trincando también el otro. Veis que la cosa funciona. Bueno, pues espero verles en otro tutorial. Espero que os haya servido esta súper práctica y que hayáis aprendido mucho. Muchas gracias.